Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Una persona va a confesarse. El confesor le dice: con Dios no se juega. Vete y morirás en tu pecado. Aquel penitente, aquel hombre, al escuchar aquello, sintió un dolor muy fuerte de sus pecados. Cayó a los pies del confesor pidiéndole perdón, misericordia para que le perdonase, que le quería confesarse. Entonces, el confesor lo abraza y le dice: ahora sí, ahora eres hermano mío. Y lo confiesa. Este confesor era San Leonardo Mandic, patrono de los confesores, un santo, un fraile, capuchino, que tenía ese espíritu de ver las almas, su estado, y saber decirle la palabra para profundizar, para cambiar, para el arrepentimiento. Con Dios no se juega. Vete y morirás en tu pecado. Tremendas palabras. Estábamos hablando, queridos hermanos, del Espíritu Santo. Hemos hablado de los dones, no los hemos dicho todos, pero además de los dones están los carismas. Los carismas son es algo. Viene de caris, de charis, que es la gracia, algo que causa alegría, crisma. Es la acción que produce una alegría, un bienestar, una salud, una curación. Los carismas son sobrenaturales, un don para la iglesia, para el bien común. No son requisitos para la salvación. Por eso los carismas también son regalos de Dios, pero son de otra manera. Los dones todos los recibimos. Los dones son para el perfeccionamiento, la santificación y poder obrar a modo divino, de tal manera que la salvación, la santificación, se requiere amar con el amor de Dios para poder salvarse. Los carismas son gracias especiales que el Espíritu distribuye libremente entre los fieles, no a todos y no
todos, no todos los carismas a todos. Quiere decir que a uno le da uno, a otro no le da ninguno y a otro le da otro. A aquel le da dos o tres, o los que sea, y al otro menos y al otro más. A uno se da de una manera y a otro de otra manera. Distribuye libremente entre los fieles de todo tipo y los capacita con estos dones, los carismas, los capacita, los dispone para asumir varias obras y funciones útiles para la renovación de la Iglesia, para el desarrollo de la Iglesia, su construcción. Algunos de estos carismas son extraordinarios, otros, por el contrario, son sencillos y mucho más difundidos. Pero el juicio sobre su autenticidad corresponde, sin ninguna excepción, a los que presiden en la Iglesia, a los que compete no extinguir los carismas auténticos. Es un carisma, el sacerdocio, ¿sí?, el obispado, el obispo, pero están también, Dios llama, ¿no?, para que uno tenga esta gracia en orden a la santificación. Se hace por medio de un sacramento, ciertamente, pero Dios da unas gracias. Hay otros carismas, como es extraordinarios, ya no son los ordinarios, sino extraordinarios, que Dios da. San Pablo habla de ello, pone varias listas, ¿no? El don de curar, el don de ver las conciencias. Hay distintos carismas, distintos modos con los cuales el Espíritu Santo le da a alguna persona en orden a la edificación de la Iglesia, a la santificación de los demás. Esta es la diferencia entre el carisma y el don. El don es para uno mismo. Claro que cuanto más uno se santifica, más uno crece en gracia, más influye en los demás y más bien hace a los demás. Pero el que uno tenga el don beneficia principalmente a uno mismo. Y como quien dice, pues de lo que abunda brota para los demás. Pero los carismas son para los demás. Pueden santificar a los demás y a lo mejor a uno no le están santificando, pero es para los demás. Por eso los carismas estos especiales, como son los fundadores de órdenes, los que empiezan un apostolado nuevo, hay ciertos apostolados que no existen y surge una persona que Dios le da, el Espíritu Santo le da un carisma para averiguar de qué manera influir en las almas, en la sociedad, en el ambiente, para poder santificar las distintas funciones de la vida. Estos son carismas, unos ordinarios y los otros, el de milagros, el de curación, el de adivinación y demás, extraordinarios. Los frutos del Espíritu Santo, por eso vean que tenemos dones, carismas, ordinarios, extraordinarios, frutos. Los frutos son 12, pone la Sagrada Escritura, la Carta a los Gálatas. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre,
bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza, castidad. Pero los frutos, sin embargo, es, diríamos, el signo de la presencia del Espíritu Santo, se muestra por ese crecimiento en santidad. Esta santidad da un fruto ya perceptible acá, que es lo que después vamos a tener en plenitud allá en la vida eterna. La fe, por ejemplo, va creciendo esa fe. Hay una fe, diríamos, esta fe es distinta de la fe del las virtudes teologales que son infundidas. Uno la puede tener, pero no ejercitar o vivir poco de ella. Cuando uno está en gracia y uno tiene la fe, pierde la gracia, conserva la fe, pero la caridad es la que pierde por el pecado. Entonces, esta fe ya no es la fe del que cree en Dios, es la fe del que vive de tal manera que tiene esa fe capaz de obrar los milagros. Hay una fe que no obra milagros, simplemente nosotros creemos, ¿ve? Pedimos a Dios y hacemos cosas y demás, pero vemos que surgen esos santos, esas personas que tienen una fe que a uno le deja, ¿no? Que piden a Dios y Dios obra. De tal manera que un San Juan Bosco, por ejemplo, ¿no? Que hacía tantos milagros. Entonces él iba, pedía. Este es este fruto del Espíritu Santo, de la fe, que obra los milagros. Que es, en raíz, es la misma fe de la infusión de las virtudes teologales, pero llevada a una perfección mayor. Ahora, como fruto de esos dones, de la vivencia de los dones del Espíritu Santo. La respuesta que yo tenga a la acción del Espíritu Santo en mí, esa respuesta se va a ver, se va a sentir de modo diferente en cada uno, según sea mi entrega, mi generosidad. Los frutos del Espíritu Santo, caridad. Así como el Espíritu Santo nos da a actuar, los dones del Espíritu Santo nos eleva a actuar desde Dios, pensar, sentir, querer, obrar como Dios piensa, siente, quiere, obra. Entonces, ¿cómo obra Dios? Con caridad, por caridad. El amor es lo que mueve a Dios a actuar. Entonces yo empiezo a obrar en caridad, por caridad. Es decir, se nota este fruto, da el fruto, la respuesta del Espíritu Santo de la caridad. La persona vive de ese amor de Dios. Y lo que obra hacia los demás es fruto del amor de Dios, la caridad. El gozo del Espíritu Santo se puede manifestar de varias maneras, pero cuando uno tiene el alma en paz, está en gracia de Dios, responde generosamente a Dios a sus llamadas, es generoso para con Dios. Cuando uno ora, se eleva hasta ese estar con Dios, tocar, rozar a Dios, entonces realmente siente un gozo, el gozo del Espíritu Santo, que aun en medio de todo, las tentaciones, las dificultades, las persecuciones, como ve que está en las manos de Dios, y esto la Santísima Virgen, el día de la visitación, lo manifiesta de un modo, por eso brota de ella el Magnificat, esa oración maravillosa. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. Es el fruto que tiene la Virgen María, el gozo
por la acción del Espíritu Santo en ella. Produce siempre gozo, gozo profundo, gozo verdadero, que no se parece, y atención, en esto sí que tenemos que fijarnos porque, como ven ustedes, el mundo busca la felicidad y pone la felicidad no en el gozo, sino en el placer, que es otra cosa, diferente. Este gozo no es placer, da placer, pero no es placer, no es placer sensual, es un gozo interior del alma que da placer espiritual. El gozo por esa alegría, felicidad, ¿sí?, que ya es un principio, el cielo aquí en la tierra comienza, diríamos ahí, y uno ve lo que será la vida feliz de los santos en el cielo. Y eso da más ánimos para seguir siendo fiel a Dios, seguir perseverando en la vida espiritual, seguir luchando contra las tentaciones hasta alcanzar la meta completa. Paz. La paz que da Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. ¿Cuál es esta paz? Esta es la paz esta del Espíritu Santo, de la conciencia. Algunos buscan paz, pero no empiezan por el camino que tienen que empezar. ¿Cuál es el camino de la paz? Primero ponte en paz con Dios. Lo primero es la confesión. ¿Cómo vas a encontrar paz si tienes miedo a confesarte? ¿Porque me falta fe? ¿Porque me falta no sé qué? ¿Porque no estoy dispuesto a hacer un cambio de vida? ¿Porque no quiero que me digan? Y ahí habrá miles de razones. El demonio nos tienta de muchas partes, de muchas maneras. A cada uno busca dónde está su punto débil por atacarle por ahí. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué van a pensar de ti? Este por el respeto humano, aquel por la vergüenza, aquel por la debilidad. Es que tengo que dejar esto y esto me cuesta mucho y entonces no, porque tengo que hacer un esfuerzo, y por no hacer esfuerzo. El otro por no sé qué, ¿ve? El otro por no romper. Entonces el demonio va buscando a cada uno para robarle esta paz, la paz que viene del Espíritu Santo. La paciencia. Como ven ustedes, fruto de la fe es la paciencia, que me hace saber esperar los momentos de Dios. La paciencia, yo quisiera que todas las cosas se solucionen, y cuando no, cuando uno ve las cosas desde Dios, pues si Dios no lo quiere, es que no es el momento apropiado, ahora tengo que seguir sufriendo esto, esto me sirve para expiar mis pecados, esto me sirve para ofrecerlo por las almas del purgatorio, y uno encuentra mil razones para llevar con paciencia eso. Y siempre más sufrió el Señor. Si Él sufrió, yo esto cómo no lo voy a sufrir. Y encuentra en la oración, la contemplación de la pasión de Cristo, razones para seguir esperando, es decir, paciencia. El hombre de Dios sabe tener paciencia a que se cumplan los momentos de Dios. Por eso hoy, como lo decían las lecturas, Señor, es ahora cuando vas a instituir el reino de Dios. Ya ellos pensaban en ese reino temporal, reino humano del pueblo de Israel, el sionismo, que hoy se llama el sionismo. Entonces es instituir un reino judío donde se vencerían a todas las naciones, ellos serían los que gobiernen y habría esa paz bajo el gobierno de los judíos. Y Jesús no le dijo ni sí ni no, no le dijo que ahora es el momento ni que ahora no es el momento, ni que va a venir ni que no va a venir, simplemente no os toca a vosotros saber los planes de Dios. Vosotros dejadle a Dios, entonces tener paciencia. Mansedumbre. Miren, dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Pues hay árboles que se parecen muchísimo.
incluso los que tienen los mismos tipos de hojas y ¿ve? Prácticamente es un matiz dentro de la misma familia. ¿Y cómo sé yo que es esto y no es lo otro? Por los frutos los conoceréis. Pues si le veo el fruto, esto ya sé lo que es. Si quieren saber si una persona tiene el Espíritu Santo y obra movido por el Espíritu Santo, miren a ver si tiene frutos. Y si no tiene los frutos del Espíritu Santo, es que no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Bondad. La bondad. Las personas que son bondadosas hacen el bien. Son benignas, la benignidad. Entonces, una cosa es tener la bondad en sí y otra cosa es hacer el bien a todos los demás. ¿Ve? Hay personas que tienen una bondad, que uno los ve, son buenos. No tienen mal pensamiento para nadie, no tienen mal deseo para nadie. Cuando una persona hace algo, enseguida te excusa, te disculpa. Entonces, no sabe juzgar, condenar. Es bueno. En esto podemos seguir una regla. ¿Quieres tener el Espíritu Santo? Obra con los frutos del Espíritu Santo. Ten paciencia, sé bondadoso, sé benigno. Benignidad es el que hace el bien a los demás. Y siempre está buscando una persona benigna. A todos hace el bien. Este necesita y a este le ayuda, a este por aquí, a este por allá. ¿Ve? Palabras buenas. La bondad la tiene en uno, la benignidad la obra hacia los demás. Porque algunos son buenos, bondadosos, pero no son benignos. No hacen el bien porque les da vergüenza, temor, no sé qué, y se quedan en ellos. No hacen el mal, pero tampoco hacen el bien. Longanimidad, generosos, ¿sí? La generosidad en el bien. Fe, modestia. Cuando una persona, el Espíritu Santo le toca, inmediatamente se da cuenta cuando va con modestia y no. Modestia en el comportarse, en el hablar, en el mirar, en el vestir, en todo. Modestia. Templanza, el control y dominio de sí mismo. La templanza está en la lengua. Controlar las palabras, está en la gula, el controlar lo que como. La templanza está en saber hasta aquí y no pasarse en ninguna clase de placer, en ninguna clase de tendencia. Castidad va unido a la modestia, como ven ustedes, pero uno puede tener una modestia y sin embargo pues tiene el tormento de los pensamientos y demás. Entonces, la castidad, ¿qué le hace? Comportarse dignamente y mirar con ojos puros a las personas, las situaciones, saber tener este amor hacia los demás, casto. Pues si quieren ustedes tener el Espíritu Santo, obren, obren los frutos. ¿Quieren saber si una persona tiene el Espíritu Santo? Vean si tiene frutos. Si no hay frutos, no hay árbol. Ya está. No, es una ley matemática muy simple, ¿verdad? Entonces, si no hay frutos, aquí no hay árbol. Ya está. Está podrido, no, es apariencia, pero no hay. Es estéril y eso quiere decir que no está el Espíritu Santo ya actuando. Vamos a continuar con los dones porque al fin y al cabo los carismas Dios los da libremente a quien Él quiere. Está la predicación,
la adivinación, la profecía, son muchos. Pero Dios lo puede dar, el Espíritu Santo lo puede dar a quien Él quiera. No se necesita que en la comunidad todos tengan los carismas. Y como digo, es en orden a la santidad de los demás. Yo cuando en una ocasión hablé con un curandero, y este me estuvo contando cómo era que él curaba. Dice, es que yo siento en mí lo que le pasa al otro. Me contó algunos casos particulares. Me contaba, dice, yo por ejemplo, vinieron dos policías a ver si yo estaba engañando, mintiendo. Y entonces robando, estafando. Y venía uno y le empieza a echar un cuento, el policía, de que está enfermo, de que le pasa no sé qué, le cuenta algo, ¿no? Para ver qué es lo que hacía. Y este lo miraba y mira al otro y dice, tú estás bien, tú no tienes nada. Y dice, ese sí tiene. ¿Ve? En las manos. Y el otro con las manos metidas en la gabardina. Le dice, ¿yo qué tengo? Sin haberle hablado, sin haber dicho nada. Tú, en las manos. Y entonces dice, a ver, sácalas. La saca y tenía ronchas en las manos que le ardían. Y le pregunta, ¿y cómo sabes eso? Pues dice, mira, habéis entrado. Además, traéis la pistola, enséñala. Entonces el otro saca la pistola, ¿no? Como policía, se la vuelve a guardar. Dice, sí, eso no hace falta. Lo que pasa es que al verte, yo en ti no sentía nada. Entonces digo, este no tiene nada. Me estaba aquí hablando de una cosa, pero nada. Entonces me quiere sorprender. Y miré al otro y me ardían las manos. Entonces sentí que me estaban ardiendo las manos. Entonces dije, este es el que tiene algo y en las manos. Así es que ya cuando este terminó de decirle, tú no tienes nada. Tú me estás aquí engañando, me estás diciendo, me quieres agarrar. Y dice, pero él sí, y tiene esto. Y le dijo, haz tal cosa. Y dice, ¿por qué yo? Y dice, él veía a las personas lo que tienen, no a todos, no siempre, pero en general, y de los que veían así enfermos y demás, y como que veía la solución. Esto, si toma tal hierba, tal producto, tal cosa, y se lo aplica de esta manera, le va a curar. Lo hacen y se curan. Dice, pero si es una verdadera enfermedad, yo no. O sea, una verdadera enfermedad, para eso están las plantas. Las plantas son también medicinales. Pero si tienes una apendicitis, eso no es cuestión de ponerte una plantita ahí para que se te cure. Eso es cuestión de que te vayas al hospital y que te operen, porque si no te vas a morir, ¿no? Entonces, hay cosas que es cuestión de quirófano. Dice, eso no, eso tienen que ir al quirófano, tienen que operarse. Hay cosas que son psicológicas, pues eso con un trabajo psicológico se le puede curar. Y hay cosas que para eso son las plantas, son medicinales, tienen sus propiedades, y él pues sabe una serie de propiedades, no lo ha estudiado en libros, como que es el carisma de curación que le ha dado el Espíritu Santo en orden a los demás para curarles. Pero claro, no vivía, estaba sin casar, cuando vino era porque quería casarse, ¿no? Por la iglesia. Estaba sin casar, no vivía en gracia de Dios. Por eso los carismas se pueden tener a pesar de no tener la gracia de Dios. Y en esos carismas sí puede tener una persona el carisma de la adivinación y de otras cosas, pero no quiere decir que tenga una santidad de vida. Ciertamente, si lo da el Espíritu Santo, pide o exige, corresponde, dar una respuesta de santidad de vida, pero no necesariamente, eso es otra cosa. Por eso los carismas se pueden tener o no tener, esos no son esenciales para la salvación, la santidad, aunque son un beneficio para la comunidad, para los demás. Sin embargo, los dones son necesarios para todos para su propia santificación. Entonces, no trabajes por los carismas, trabaja por los dones. Ora
pidiendo los dones. No te quedes en orar pidiendo. A muchos les gusta, ¿ve? Hay quien, sobre todo entre grupos carismáticos y demás, les gusta pedir el don de adivinación, el don de lenguas, el don de curación. Entonces ellos quisieran tener una serie de dones ¿para qué? Algunos es pura vanidad, para ser considerados por los demás y ser un poco superiores a los demás. Tener algo que les destaque de los demás. Y claro, el Espíritu Santo se lo puede conceder o no. Eso ya él puede, él es el que elige. Pero si se lo concede, le puede hacer más daño que bien. Porque entonces se llenan de soberbia, pierden la gracia, pierden los dones del Espíritu Santo para obrar con los carismas. Es peligroso. Ahora, cuando uno lo tiene, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, pues este hombre veía las conciencias. Entonces, ese es un carisma. San Leopoldo Mandic veía las conciencias y veía la disposición de la persona, y entonces lo que actuaba era en orden a la santificación, a que la persona se confiese bien, que haga bien. San Juan Bosco, eso de San Juan Bosco es muy gracioso, ¿no? Cuando los niños iban a confesarse, claro, él veía los pecados, veía la conciencia, y claro, empezar a confesarse, hacer allí un lío, que para adelante, para atrás, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le decía, bueno, ¿te quieres confesar? Sí. ¿Me dices los pecados o te los digo yo? Mejor dígamelos usted, porque usted lo va a hacer mejor. Y entonces el niño le decía a San Juan Bosco, dígamelos usted. Entonces, ¿has hecho esto? Sí, sí, me arrepiento. ¿Y esto? Sí, muy bien, ¿ya? Sí, adiós. Más rápido. Porque si me empiezas a contarlo tú, te enredas de una manera y de otra, ¿no? Entonces, así le llegó a decir San Juan Bosco, se ponía a confesar, veía las conciencias. Entonces, este don, este carisma, don como regalo, carisma de visión de las conciencias, pues le ayudaba a cumplir bien la misión que tenía de santificar a los muchachos, a los niños, a los jóvenes. Dejémosle al Espíritu Santo, porque para recibir los carismas hay que estar muy humilde y dispuesto a ayudar a los demás, aun a costa del propio sacrificio. Tengan en cuenta que todo lo que sea de Dios, la gracia de Dios no quita el esfuerzo. Una de esas frases, ¿no?, que corren por ahí, dice, la gracia hace sudar. O sea, no es que ya voy a actuar sin esfuerzo, sin sacrificio, no. Te hará sudar. Por lo tanto, trabaja y tienes que trabajar con esfuerzo. No te facilita las cosas la gracia, te capacita para santificarte, para responder, para obrar. Entonces, el carisma, el hecho de que uno pueda curar o adivinar o don de lengua, lo que sea, te podrá facilitar que hagas oración y que ayudes a los demás a hacer oración, o que le adivinen la conciencia, que hagan lo que sea, pero siempre es en orden a la santificación de los demás. En el momento que yo ya empiezo a enriquecerme de eso, estoy empleando mal un carisma, un don que Dios, el Espíritu Santo, me ha dado, y puedo empezar a pecar con los dones de Dios. Luego, si quiere, me los quita, o si no, no. Hay unos que son condicionados mientras que yo responda, y hay otros que no, que son absolutos, a pesar de que yo no responda.
La virtud moral de la fortaleza tiene necesidad de ser sostenida por el don del Espíritu Santo. El don de la fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma no solo en los momentos dramáticos, como en el martirio, sino también en las habituales condiciones de dificultad, en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios, en el soportar ofensas y ataques injustos, en la perseverancia valiente incluso entre incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y de la honradez. Jesús en Getsemaní tenía la debilidad de la carne, por eso sudó sangre y cayó al suelo. Es decir, el esfuerzo que hizo Jesús en el huerto le llevó, por eso cayó, se postró rostro en el suelo. Una cosa es de adoración y otra cosa es ya de debilidad, de no poder mantenerse en pie. Ese sudor de sangre no se hizo sin un esfuerzo muy grande. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Pero sin embargo, el don de fortaleza le dio poder levantarse, enfrentarse con los enemigos y echarles en cara. ¿A quién buscáis? Soy yo, dejad marchar a estos con toda fortaleza y entereza. San Pablo es el que va a comentar: me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Qué significa esto? Segundo a los Corintios 12, 10. Cuando soy débil, entonces cuando soy fuerte. Entonces, eso es como una contradicción, ¿no? ¿Eres débil o eres fuerte? Cuando yo soy débil, entonces es cuando el don de fortaleza obra en mí haciéndome fuerte. Entonces, cuando soy fuerte, con el don de fortaleza, porque soy débil con mis propias fuerzas. Por eso, con el don de fortaleza, ya dejamos de temer los momentos difíciles y demás. Cuando uno ve cuál es la voluntad de Dios, va a obrarla, porque si es incapaz por sí mismo, por sus fuerzas, lo que dice San Pablo, cuando soy débil, ¿qué hago? Pues yo no soy capaz de llevar adelante esta obra de Dios. Pues entonces lo dejo, me echo atrás, renuncio. Entonces es cuando soy fuerte. Cuando yo no puedo por mis fuerzas, entonces viene el don del Espíritu Santo de fortaleza a hacer la obra divina en mí. Y uno ve y se goza, porque yo soy incapaz de hacer esto, pero gracias al Espíritu Santo es el que lo ha hecho. Y uno lo ve claramente que es la obra del Espíritu Santo quien lo ha hecho. Y como ve que es el Espíritu Santo el que obra en él, por eso, fruto de la obra del Espíritu Santo, el gozo produce un gozo. Esa misma debilidad, superada por la fortaleza, don del Espíritu Santo, produce un gozo. El don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. La ciencia, ciertamente, miramos a las criaturas, todas las propiedades, las cualidades, las utilidades que tienen las distintas criaturas en orden al Creador. Entonces, una cosa es la ciencia humana, que no es el don del Espíritu Santo. Como ciencia humana, pues tenemos los científicos que analizan, que ven, que descubren unas propiedades, sirve para esto, esta planta, esta cosa sirve medicinal para tal y cual cosa, cura tal esto, tiene tales propiedades, y sacan una serie de información. Eso es ciencia humana.
La ciencia, don sobrenatural, es el conocer el valor de las cosas respecto del creador, con el creador, su relación con el creador. Así uno ve la tierra, las propiedades, las cosas, todo, en cuanto me ayudan a ir hacia Dios y en cuanto no. Sabemos que el hombre, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo. Ante la multiforme riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza, corre el riesgo de absolutizarlas y casi de divinizarlas, hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, del placer, del poder que precisamente se pueden derivar de las cosas materiales. Estos son los ídolos principalmente, ante los que el mundo se postra demasiado a menudo. Gracias al don del Espíritu Santo y gracias a las criaturas, el hombre no estima a la criatura más de lo que vale y no pone en ella sino en el corazón, sino en Dios. Y en Dios pone el fin de su propia vida. Con el don de ciencia, uno ve que estas criaturas que tienen un valor, una funcionalidad, unas propiedades, son útiles para ir a Dios, pero son medios, es decir, son instrumentos, no son valores absolutos. Entonces uno sabe prescindir de eso para ir hasta el Creador. Así logra descubrir el sentido teológico de lo creado, viendo las cosas como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, de la verdad, de la belleza, del amor infinito que es Dios, y como consecuencia se siente impulsado a traducir este descubrimiento en alabanza, cantos, oración, acción de gracias, etc. Entonces uno ve las criaturas y por ello se eleva hasta Dios, porque ve la relación que tienen, cómo Dios lo ha puesto para que uno llegue hasta Él, le dé gracias, gloria. Mire, eso se ve. El que en las cosas bellas de la creación, espontáneamente, qué grande es Dios que ha hecho esto, qué poderoso es Dios, fíjate cómo lo ha hecho, qué sabio es Dios. Entonces como que descubre que todas las criaturas son como indicadores, es decir, mira qué grande es Dios que ha hecho el mundo de esta manera tan bella, tan hermosa, tan agradable y demás. Eso es porque tiene y obra movido por el don de la ciencia. La piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos del mismo Padre. El don de piedad es el que nos hace esa ternura en la relación para con el Padre. Ustedes verán que hay algunos, ahora uno se queda asombrado cuando salen por ahí esa gente, ¿no? Saben que hay un hebreo que ha ido a los tribunales a poner una demanda a Dios porque es muy duro con él. Quería demandar a Dios. Entonces, por lo menos el juez le escuchó y dice, bueno, pero es que Dios no ha venido a las citas, entonces no podemos hacerle un juicio. Si no tenemos sentado delante, claro, ¿cómo podemos hacer un juicio si el culpable
el acusado no lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues que venga, cuando venga le haremos el juicio. Entonces, por lo menos un poquito más de cabeza, ¿no? Pero luego también dijo otras cosas más y sobreselló la causa. Es decir, no, esto no corresponde hacerle un juicio a Dios por este motivo que tú dices, ¿no? Porque es demasiado duro conmigo. Fíjense la vanidad, la tontería, la incapacidad. Esto es falta del don de piedad. Entonces es ya a Dios le juzga con una dureza, de tal manera que en esto, una de las tentaciones, el demonio lo que obra es todo lo negativo que nos sucede. El demonio te dice, ¿ves cómo es Dios? Así te trata Dios, ¿ves lo que te ha hecho Dios? Y lo está haciendo él. Entonces, hay cosas negativas que nos vienen del demonio. Hay cosas negativas que nos vienen de los hombres, ni Dios ni el demonio. Pues si yo voy y te robo, ¿qué culpa tiene Dios? Si he sido yo. Es que a mí me ha entrado pues la ambición, el deseo, y digo, hombre, este tiene esto, este tiene aquí dinero, seguro voy a ver cómo se lo saco, pues te lo saco y me voy. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios? Somos los hombres responsables de ciertos males. Y no es Dios, ni es el demonio, es el hombre. A veces somos nosotros. ¿Para qué te metes donde no debes? ¿Para qué haces lo? ¿Para qué eres imprudente? ¿Por qué te metes en el coche y empiezas a correr y no miras y no frenas y no haces las cosas como debes? Entonces, si te estrellas, no le eches la culpa a Dios. Fuiste un imprudente. ¿Por qué te saltas el semáforo en rojo? ¿Por qué no paras donde debes? ¿Por qué no respetas las...? ¿Por qué? Entonces, ni es Dios, ni es el prójimo, ni es el gobernante, ni es el demonio. Eres tú que te saltas las leyes y que no te falta templanza, control, dominio. Y entonces te estrellas. La culpa es tuya. Ya está, no le dé más vueltas. Y el demonio, todos los males que nos suceden, vengan de donde vengan, lo haga quien lo haga, sea como sea, ves, Dios te lo ha hecho, ves, por culpa de Dios, Dios. Y el demonio enseguida tienta para que esos males yo se los eche a Dios y entonces empiece a ver mal a Dios. Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué me tratas así? Dios, ¿por qué esto? Y me rebele contra Dios. Pues este pobre desgraciado, ¿ve?, quiso rebelarse contra Dios acusándole de que era demasiado duro. No explicó, no sé qué razones daba para decir que Dios era duro contra él, ¿no? ¿Qué cosas son las que él siente como dureza de Dios, de parte de Dios? El don de piedad, ciertamente uno le hace vivir plenamente esa filiación, soy hijo de Dios, y ve que Dios está obrando como padre y se comporta como ese padre bueno que le ayuda, le protege, le guarda, le guía y clama a Dios desde el fondo de su corazón como padre. A Dios en esa paternidad. Lo que tenía Santa Teresita del niño Jesús de un modo eminente, este don de piedad. Por eso ella, el caminito, ser niño, ser como un niño, estar en las manos de Dios, y Dios es el Padre, y yo me dejo, y Dios ve. Ese vivir el don de piedad es lo que hizo Santa Teresita, y a lo que a Santa Teresita le hizo esa gran santa. Vivir plenamente el don de la piedad. Hay dos temores. El temor de ofender a Dios y el temor de condenarse. El don del Espíritu Santo es el don de temor del Espíritu Santo. El temor de Dios es espíritu contrito ante Dios, consciente de las culpas del castigo divino,
pero dentro de la fe en la misericordia divina, temor a ofender a Dios, humildemente reconociendo nuestra debilidad, sobre todo temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa de no disgustar a Dios, al que ama como padre, de no ofenderle en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Por eso, San Juan lo expresa muy bien en sus cartas, hablando de los hijos. Los hijos no ofenden al padre. Por eso dice, hijos, vosotros ya no estáis en pecado porque habéis creído, etc. Entonces dice, y porque ya no pecáis, el que es de Dios ya no puede pecar. Es este don del temor. No es que ya no pueda pecar por impecabilidad, que tiene que perdió la capacidad de pecar. No, es el que está en la gracia de Dios, conoce y ama a Dios, y Dios le da, el Espíritu Santo, el don del temor, temor de ofenderle. Claro, si Él es tan bueno conmigo, ¿por qué le voy yo a ofender? A ver, ¿por qué? Si Él se cuida de mí, ¿por qué tengo yo que desobedecerle? ¿Por qué? Si Él es más sabio que yo, ¿por qué tengo que llevarle la contraria? ¿Por qué? Si además es tan bueno, ¿cómo no hacer lo que Él me pide? ¿Por qué? Cuando uno ve la bondad, la sabiduría, el poder y el amor de Dios, pues dice, pero ¿y por qué tengo yo que hacer algo contra Él? No, Él no se merece que yo le ofenda con esto. Y entonces no hace nada para ofenderle. Este es el temor de Dios. Este es el temor de Dios. Este temor, ciertamente, que tiene parte, en primer lugar, comienza, ¿no? Es un inicio, un comienzo, el temor del infierno, que no es el don del temor de Dios, pero si no hay temor del infierno, no va a haber temor de ofender a Dios, porque el que no teme condenarse es un terrorista, ¿no? Ese es un temerario. Entonces, si no tienes ningún temor de nada, tampoco tendrás temor del amor, del ofender el amor. Comienza por ahí, pero no es eso, no es eso. Y pasa este temor, es una delicadeza. El temor, el don del temor de Dios es delicadeza espiritual, es finura espiritual, es propiamente amor en el sentido del cuidado hacia Dios, porque el amor tiene varias manifestaciones. Entonces yo puedo amar a una persona manifestándole gozo, alegría por estar con él. Entonces es otro tipo de manifestación del amor. Yo manifiesto el amor hacia una persona sacrificándome por él, demostrándole que le amo, haciendo obras grandes por él. Pero también le manifiesto mi amor en cuidar a la persona de no hacer, de no permitir que nada le moleste, le ofenda. Es parte del amor. Pues el temor de Dios, que es puro amor, que es puro amor, es pura delicadeza. Aquí es donde se muestra una finura del alma que ha conocido, que está, tiene el Espíritu Santo, es una finura espiritual. No quiere que Dios sea ofendido, que no haya nada en él que pueda molestarle a Dios. Esta es la finura, por eso los dones comienzan con el mayor de todos, la sabiduría, y termina en la mayor delicadeza. Pasa por distintos matices, empieza por la sabiduría, el gozarme en Dios, el gozar de Dios, el conocer y penetrar en Dios, y va por distintos matices y termina con
el don del temor, que es delicadeza, finura. Los que hemos tenido la gracia de conocer al padre Molina, el padre Molina tenía este don del temor, tenía muchos, ¿no? Los siete, ¿no? Pero en distintos momentos manifestaba cada uno. Pero este don del temor, el temor de Dios, esta finura espiritual, esta delicadeza, cosas pequeñas, se notaba grandemente en él, puesto que su manifestación, su modo de obrar, por eso era una persona delicada de hacer las cosas que nada ofendiera a Dios. Cuidar muchos detalles, uno de ellos en el libro de su vida lo cuenta, ¿no? Fue una vez iba dando ejercicios, iba en distintos sitios y en lugares donde no había o en el camino tenía que ir a tener alguna reunión con algún obispo, preparar ejercicios, preparar retiro, lo que fuera, y después tenía que quedarse, siempre se buscaban casas religiosas para quedarse, para dormir, pero donde no había, pues no queda más remedio que ir a un hotel. Y entonces, pues, había alguna hermana también, y en el hotel, pues, le ponen un televisor. Vean ustedes esa delicadeza, el televisor desconectado y todo lo demás, pero lo agarra, lo saca de la habitación para no tener allí ni siquiera eso. Entonces, no, fuera, esto, quita. Entonces se lo dio a la hermana, que lo guarde ella, que lo quite de en medio, para no tener ni eso. Esto es este temor, delicadeza, ¿sí? Finura espiritual. Nada más, queridos hermanos, y claro, la Santísima Virgen en la plenitud de los dones. Por eso, sin embargo, fíjense ustedes, la Sagrada Escritura no me presenta a la Virgen en esa lucha, en el don del temor. No aparece en la Virgen, en la Sagrada Escritura, muy breve sobre la Virgen, no me cuenta grandes cosas. Lo sacaremos por otro lado, pero no por la Escritura, no me presenta unas luchas y demás de la Virgen contra la tentación, contra el pecado. Puesto que ella es inmaculada, entonces ya lo que se está diciendo es, ella tiene esto de tal manera que lo vive no como el que tiene las pasiones desordenadas, descontroladas y está luchando para no ofender. La Virgen lo vive hacia afuera. Es decir, no desde que ella ofenda a los demás, sino que los demás no ofendan a Dios. Por ahí es por donde la Virgen manifiesta este don del temor de Dios. Se manifiesta en ella. Y grandemente. Por eso tanto la Virgen, tanta delicadeza, para que amemos a su Hijo y no le ofendamos en nada.